Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a hablaros de la serie de Beverly Hills 90210, Sensación de Vivir, Revival del 2019. Bueno, yo esta serie no la conocía mucho, de vez en cuando era pequeño he visto algún capítulo, cuando estaba en el pueblo, que lo echaban en Telecinco. Pero bueno, a raíz de enterarme de la noticia de que Shannen Doherty está muriéndose, pues dije, mira, voy a ver el revival, a ver de qué va y tal. Porque, por cierto, contaros que la sinopsis que podéis encontrar en internet no se ajusta a la realidad. La sinopsis que yo encontré era de que la trama iba de una reunión de antiguos alumnos. Pues nada que ver. La trama, o sea, es como una especie de ¿cómo se llamaba esta serie que había que echaban en la 2? Gross Point o algo así, que era de cómo se rodaba una serie. Pues exactamente así es el revival de Sensación de Vivir. Shannen Doherty y el resto del elenco no interpretan a sus personajes, sino que se interpretan a sí mismos. Entonces me puse a verlo y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Son solamente 6 episodios, es un revival, un episodio de Ben. Y bueno, se supone que se interpretan a sí mismos. Me ha gustado que no se han escabullido a la hora de mostrar a los protagonistas como realmente, o realmente, la imagen que realmente se supone que tienen. Porque, por ejemplo, el tema de Tori Spelling es la que era la hija de uno de los productores que la enchufó en Beverly Hills, en Sensación de Vivir, y era como la fea, ¿no? Pero Tori Spelling tiene una historia muy cruda, una historia que ya lo contaré en otro vídeo del canal, sobre mogollón de movidas familiares que tuvo, cómo su madre la desheredó, y cómo está ahora mismo pues comiéndose la mierda porque tiene un montón de hijos y se tiene que estar sacando adelante pues a toda la familia. Y eso que ha sido una niña rica, que la ha tenido todo, porque su padre era el creador de Los Ángeles de Charlie, ahí donde lo veis. Bueno, pues lo que os comentaba, la serie me ha sorprendido gratamente. En respecto al físico de los actores, bueno, pues obviamente son mayores, a ver, mayores entre comillas, ¿vale? No son una vieja de 60 y tantos años o 70, sí, pero son mayores porque, por ejemplo, Shannen Doherty, ya os comenté en el vídeo anterior, que tiene ahora mismo 48 años, entonces yo contaba con que ellos tendrían una media, estarían entre 40 y 50. Porque Gabrielle Carteris, que es la actriz que interpreta a la ampollona, que por las trazas que he estado viendo que llevaba en la serie original, pues era como un poco lesbiana, vamos. Bollera, coño. Y resulta que en esta nueva, en este revival, cuando se reúnen todos, o sea, se reúnen todos por los problemas económicos de Tori Spelling, porque ella necesita dinero, porque está hasta aquí de deudas. Entonces, ¿qué pasa? Que va convenciendo a todo el elenco original para que se reúnan para hacer el piloto de la serie. Y toda la trama va de eso. Entonces, el personaje de Gabrielle Carteris, que es Andrea, la ampollona del grupo, acepta con la condición de explorar la sexualidad de su personaje, que obviamente, según he estado viendo trozos de la serie original, era un poco lesbiana. Vamos, por lo menos lo que querían dar a entender los creadores de la serie, pero nunca de una forma pues directa. O sea, era todo como muy sutil en aquellos años, ¿no? Que no eran los años de ahora, esto era los años 90, primero de los 90. Entonces, bueno, comentaros que Shannen Doherty sale muy poco en la serie, supongo que por los problemas de salud que tiene. Que se dedica toda la serie a recoger bichos y salvarle la vida, me encantó esa parte de ella. Sé que era una gran activista por los derechos de los animales y bueno, me ha gustado mucho verla. Pero vamos al grano, que eso es lo importante. Yo os la recomiendo, en una puntuación del 1 al 10 yo le daría un 7 o un 6,5. Es entretenida, es muy entretenida y no se hace pesada. En cuanto a los
actores que no me han gustado en la serie, solamente tengo una actriz que no he podido, o sea, que no me cae bien, según lo que he estado viendo, que supuestamente se interpreta a sí misma, que es la actriz Jenny Garth. Bueno, esta actriz es la que interpreta a Kelly, si la veis en la intro, o sea, está completamente así. Completamente como si se lo hubieran puesto las cejas de Spock con el Botox. Pero cuando la ves en la serie, en el revival, no está así. Entonces no sé qué es lo que ha pasado. Está más o menos normal, tú la ves y la reconoces, aunque en lo que es en la cabecera de la intro no la vais a reconocer ni de coña. Luego, otro actor que me ha dejado completamente petrificado, o sea, que me he quedado muerto, era el que interpretaba al tío bueno del grupo, que era Ian Thiering, que era uno rubio. Bueno, pues yo toda la serie la estaba viendo, esos 6 episodios, y yo decía, madre mía, este hombre no gesticula, o sea, estaba todo el rato, o sea, gesticulaba con la boca, así, no podía mover nada, o sea, tenía completamente todo esto congelado, o sea, pero congelado. Total, que digo, pero claro, salía muy guapo, porque yo digo, joder, ¿cuántos años tiene este tío que está casi igual que en la serie original? Porque yo estuve comparando metraje original con el metraje actual del año pasado. Total, que me pongo a ver, digo, bueno, pues es que será de los más jóvenes. Un rabo malayo, 55 años, me quedé muerto. O sea, está puesto hasta las trancas de votos y de rellenos, porque es que no puede mover nada, o sea, es tremendo. Cosa que yo esperaba que iba a suceder con la actriz esta que os digo, que hace de Kelly, que en la intro sale así. Bueno, pues en ella, o sea, ella sí mueve las cejas en la serie. Yo no sé si es que grabaron la intro más tarde y es cuando ya se había metido votos hasta las trancas. Entonces luego Shannen Doherty, pues por el tema de su problema de salud, sale bastante hinchada. Luego Gabriel Carteri sale muy bien, porque está sin retocarse nada, está muy bien para su edad. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que descubrí que en la serie original, cuando todos ellos empezaron, que tendrían pues entre... El más joven creo que era Brian Austin Green, que tendría a lo mejor 15 años, pues ellos rondaban, estaban ahí entre 18, 20 y pocos. Y Gabriel Carteri, que es la que interpreta a Andrea, me entero al ver el revival, que tenía 30 y tantos años cuando estaba haciendo el papel en los años 90 de Andrea. Me quedé muerto. O sea que tenía, o sea que es que en el revival ella sale ya que es abuela y todo. O sea que es muy heavy. Entonces bueno, pues simplemente nada, comentaros que merece la pena que lo veáis. El revival es muy entretenido. Es un episodio de Ben, son solo 6 capítulos. Y bueno, a ver, ¿qué queréis que os diga? Yo nunca he sido fan de Sensación de Vivir. Yo lo he visto por el tema de Shannen Doherty, porque me ha dado mucha pena el tema de que esté muriéndose. Y tengo que reconocer que a mí este revival me ha gustado mucho. Vamos, me parece una obra de arte al lado de esa basura que hicieron con Expediente X. Entonces os la recomiendo que la veáis. Es una comedia, se hace en tono de comedia, es divertida, es amena. Y bueno, francamente, físicamente los que mejor salen, o que por lo menos tú no notas tanto el paso del tiempo, son... Gabriel Carteri, que es Andrea, Tori Spelling y Ian Thiering, porque el resto, bueno, y Shannen Doherty, tiki tiki, a ver, normal, porque está hinchada. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, comparando el metraje original con el metraje este del revival, es que todos los hombres, salvo el que os digo de 55 años, el Ian Thiering, porque es el rubio, entonces las cejas las tiene rubia. Bueno, pues todos los hombres, Jason Priestley y el otro, ¿cómo se llama? Brian Austin Green, que es el más joven del reparto, todos habían perdido cejas. Y yo me quedaba flipando en plan de, joder, ¿cómo es posible que de jóvenes tuvieran esos cejotes y ahora? O sea, que es que tenían, si es que tenían, así, o un hilito o un trozo así. Le faltaba todo esto, o sea, yo, sobre todo en el caso de Brandon, de Jason Priestley, me quedé impresionado con el tema de las cejas. Entonces, bueno, mi recomendación es que veáis el revival de BH90210, que es divertida, es entretenido, os va a gustar, y por lo menos así veis también a Shannen Doherty como ella, estando como estaba ya, con el grado 4 de
de cáncer, cómo seguía trabajando y todo. Entonces, pues nada, con esto y un bizcocho, os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.